Madonna Tartt's instant success wasn't quite so quick. Her first novel, The Secret History, took 9 years to write, but it set off a bidding war among publishers, which is virtually unprecedented for a new author. An instant bestseller, The Secret History is winning praise for combining a savvy literate style with an edge-of-the-seat plot, and we are pleased to have her here with us. Welcome. Thank you. How'd you do it? Worked every day. Yeah. Worked every day for 8 years. You've always wanted to write, and for a long, long, long time. For a long time, ever since I was a little girl, I always loved to read books, and I thought, what a wonderful thing if I could just read books all day. But writing is even more wonderful because it's a deeper level of involvement. You know, when you're reading a book, you're very caught up in it. But yes, writing a book is one step beyond. It's a depth lower. Biografías Express. Hoy, Donna Tartt. Sur de Estados Unidos. Para ser más precisos, Greenwood, Mississippi. En 1963 nace Donna Tartt, escritora y ensayista. Sus padres fueron grandes lectores. A los 5 años escribió su primer poema y publicó de forma profesional a los 13. Todo un prodigio. Tras varios estudios, en los 80 ingresó al Bennington College, donde conoció, entre otros, al autor de Psicópata americano Bret Easton Ellis. En 1992, con la publicación de su primera novela El Secreto, fue llamada por los críticos como un genio literario precoz, ya que solo tenía 29 años de edad. La trama sitúa a unos jóvenes universitarios de élite que se ven involucrados en un oscuro secreto relacionado con un asesinato. La obra fue elogiada por su prosa elegante y su mezcla de géneros literarios. Tartt siempre ha dicho que puede citar de memoria a Santo Tomás, Buda, Dante, entre otros, lo que explicaría la complejidad y la intensidad de dicha trama. El estilo de Tartt es detallado y evocador. De hecho, es tal su esfuerzo por crear personajes con psicologías complejas que para cada novela dedica alrededor de 8 o 10 años de trabajo. Como ella mencionó en una entrevista, es trabajo, trabajo duro, no hay secretos. De corte clásico, prefiere estar alejada del mundo de las redes sociales, ha dado escasas entrevistas y se concentra más en su narrativa que en su figura mediática. Esto ha llevado a que se inventen rumores sobre su persona, su aspecto andrógino y su forma de vestir. En la época de la universidad incluso se la comparó con Dorian Gray debido a su naturaleza seductora y enigmática. Hasta el momento de subido este video, Tartt ha escrito 3 novelas además del secreto. Estas son Juego de Niños y El Jilguero. Hasta acá la biografía de hoy. No olvides apoyarnos a través de PayPal, Cafecito App o el botón de Supergracias acá en YouTube. Y si no, también se pueden suscribir, comentar y dejar un me gusta, que eso nos ayuda un montón. Muchas gracias por ver, yo soy Víctor, nos veremos la próxima.